Hola chicos, aquí está el siguiente capítulo. Le doy todos los créditos a los creadores de los animes usados en esta teoría. Comencemos. Después de una semana en el metro, Ruby estaba sonriendo. Yang y Ruby mostró una funda. Weis, qué absoluta pérdida de tiempo. Yang, que me trajiste. Ruby, tendrás que esperar para ver. Yang, no es justo. No la yo. No puedo creer que vayamos a tomar el tren de Argus. Hermosa costa norteña, ¿crees que es demasiado pronto para la temporada de playa? Dije, creo que sí. Cinder, aunque estaremos más cerca de Atlas, no. Weis, bueno, me alegro de que estén emocionados, pero no creo que aprecien los problemas por los que pasé para salir de Atlas. Dije, sé que estás preocupada, Weis, pero confía en todos, este equipo no dejará a nadie atrás. Sonriendo, Piramatsu tiene razón, hombre, nadie tiene de qué preocuparse mientras estemos aquí. Emerald, y ustedes son, hombre de Eidudley, por puesto los cazadores personales de Largus Limited. Mantendremos a todos a salvo mientras pasamos por el territorio de Grim Dudley, pero por una propina generosa podemos asegurarnos de que su vagón reciba atención especial por si las cosas se ponen peligrosas. Dije, te daré un consejo, dejen de hacer el estúpido y procuren hacer su trabajo como cazadores. Solo se ven patéticos pidiendo propina. ¿Y le estás hablando a un neo, a un cazador profesional? Ajá, si para que uno de ustedes dejó la entrada del personal del cabús abierta de par en par. Dije, sería una pena que pierdan su trabajo antes de empezar. Dudley y yo no fui. Vámonos, tonto. Pine, saben, a veces la carga de salvar el mundo se siente muy pesada, pero luego veo gente así y agradezco que sea nuestro trabajo y no el de ellos. Todos asentimos la cabeza. Dije, listos para partir, ya cargué tu motocicleta. Yang, gracias. Wey, solo esperamos a Blake, como siempre. Dije, bueno, se va a ir por un tiempo, es bueno que se despida de su vieja amiga. Luego de unos minutos nos fuimos en el tren. Ruby, muy bien chicas, creo que es hora de un ejercicio oficial de equipo. ¿Quién quiere jugar videojuegos? Yang, digo, si quieres que te patee el trasero. Vale, pues déjame agarro mi scroll. Blake, déjame ayudarte con eso. Yang, Blake, no tienes que hacerlo. Blake, no sé de qué estás hablando. Yang, estoy bien, vamos a estar bien, solo tomará un tiempo para que las cosas vuelvan a la normalidad, pero me alegro de que estemos todos juntos de nuevo. Blake sonrió. Blake, sí, vale. Dije, me hace feliz verlas juntas de nuevo. Ruby, Matsu, ¿también quieres jugar? Dije, claro, ¿por qué no? El tren se sacudió bruscamente. Yang, ¿qué fue eso? Weis, exactamente lo que parece, que suerte la mía. Dije, tranquila, no es por ti, agarren sus armas todos. Subimos al techo del tren viendo una manada de Spinks. Blake, ¿cuál es el plan, Natsu? Dije, fácil, hay que proteger el tren. Nos lanzamos hacia los Green, le di una patada en el hocico, este salió volando muerto. Di un zarpazo, cortando a dos Spinks. Dudley activó las defensas del tren, salieron torretas que disparaban a los Green. Dudley y Axion Spinks, me lanzó varios colazos, los esquive, le di un puñetazo en la cabeza, este salió volando mandando a volar a otros Spinks, comenzó a volar dando un rugido. Los otros Green se lanzaron destruyendo varias torretas. Dije, oye, ¿puedo saber qué estás haciendo? Nora, ¿por qué siempre pasa algo? Cinder, creo que somos amados por los Green, disparando una flecha matando dos Green. Emerald, no es momento para bromas. Disparando un Spinks, voló hacia ella, salto cortándole a la mitad. Pirra, ¿necesitas que haga algo? Dije, ¿puedes decir que ese idiota apague las malditas torretas? Solo atrajeron a los Grim hacia los pasajeros. Pirra, a la orden, esquivando a varios Grim, saqué mi espada, apareciendo atrás de tres Grim, cortándoles en pedazos. Oye, tienes que apagar las torretas. Dudley, ¿estás loca? De ninguna manera, sí, otro menos. Pirra, para, tenemos que atraer a los Grim a la parte de atrás. Dudley, ¿qué importa si terminan muertos? Pirra, tú, sacando su espada, los Spinks comenzaron a volar detrás del tren. Dudley, ¿a dónde se dirigen? Meo no tunel. Dije, todos regresen a los vagones, todos lo hicimos. Dije, que parte de que apagues las malditas torretas, no entendiste, cabrón. Dudley, esas cosas nos mantienen vivos. Dije, no solo estás poniendo en peligro a los pasajeros. Dudley, yo estoy a cargo de este trabajo, de acuerdo. Cinder, sería mejor matarlo para que no cause problemas. Emerald, estoy de acuerdo. Dudley, que dije, no mataremos a nadie, que no puedes ver, la gente está con miedo, solo los pones en peligro, por favor, solo apaga las torretas. Salió una luz verde, su herida desapareció. Dudley, está bien. Nora, ven, podrías usar tu semblanza para enmascarar a todos los del tren con las armas apagadas y sus emociones ocultas, podrían perdernos de vista. Ren, nunca lo he intentado con tanta gente. Dije, bueno, siempre hay una primera vez, además que Jaune te puede ayudar a ampliar tu aura. Weis tiene razón. Dije, así que no te preocupes, sé que puedes hacerlo. Ofpin, me temo que hay una complicación, los Grim también se sienten atraídos por la reliquia.
Dudley, ¿de qué hablas? Dije, no es tu asunto y es mejor que no sepas. Pero ¿cómo es posible? Está en mi dimensión de bolsillo, debería ser indetectable. Yang, ¿por qué no nos dijiste? Ofpin, yo dije, no importa, ahora luego podemos hacer todas las preguntas que queramos. Ahora es más importante mantener a los pasajeros a salvo. Ruby, debemos llevarlos a los vagones delanteros. Dije, pero no podemos ir con ustedes. Si despegamos los vagones de atrás conmigo y la reliquia, podré lidiar con ellos. Ustedes asegúrense de que el resto del tren llegue a salvo a Argus. Cinder, ni pienses en ir solo. Pirra tiene razón, vamos contigo. Jaune solo promete que nos alcanzarán allá. Dije, prometido, separándonos. Black cortó el vagón. Subiendo al techo del vagón, los Green bajaron donde nosotros. Dije, ahora Ren tocó el vagón ocultando por completo. Yang agarró de los cuernos a un Green Hero, alzándole en el aire, dándole un puñetazo en la cara, mandándole a rodar. Un Sphinx lanzó su aguijón a Neo. Ella abrió su paraguas desviando su aguijón. Disparo cortando su cola. Ruby disparó cortando las piernas de un Green. Salto sobre este cortando su cabeza. Dije, Rubia iba dándole una patada en el estómago a un Sphinx. Escupió sangre, salió disparado a Ruby. Ella enganchó uno de sus cuernos con su hoz, lanzándole a otro Sphinx. Estos cayeron al suelo. El último Grim me lanzó una bola de fuego que me la comí. Dije, tenemos que sujetarlo. Black a la orden. Dije, Neo, ve detrás de ese Grim. Neo, entendido. Deshaciendo en vidrio, apareciendo detrás del Green. Black lanzó su cuchilla. Neo lo golpeó varias veces, envolviendo al Green. Piso la cuchilla, clavándola en el suelo. Ellas jalaron la cuerda. Waze extendió su espada, congelando las alas del Green. Tinder salto, destruyendo las alas. Dije, el golpe final. Pirra. Pirra recibido, brillando su espada, y de la mía salió rayos. El Green cargó fuego en su boca. Nos lanzamos cortando a la mitad al Green. La bola de fuego dio a las vías. Waze clavó su espada, saliendo círculos mágicos debajo de todos. El tren cayó de las vías. Dije, que viaje más movido. ¿Están todos bien? Waze, todo bien. Emerald, sí. Cinder, aquí todo bien. Señora, aún estoy viva. Eso sí que estuvo cerca, que no. Neo, ok, esto no esperaba. Dije, no me digas. Bueno, hay que buscar lo que necesitemos para el viaje. Todos sí. Jan, esto es grandioso, esto es grandioso. Estamos varados, perdimos una parte del grupo y encontramos a una anciana indefensa sacando su moto de la nieve. Señora, mi nombre es María Calavera y no soy indefensa, solo estoy un poco sorda y ciega, sin mis ojos, los cuales necesitan desesperadamente ser reparados. Hoy empiezo a entender tu punto. Dije, bueno, ya estamos en este lío, sería mejor mantener la calma. Cinder, ¿acaso eso importa? Black, al parecer hemos estado trayendo Green desde que salimos de Aven. Ya no, ¿y cómo podría olvidarme de eso? ¿Qué pasó con eso de no más mentiras y medias verdades? Dije, sí, también me hablas a mí. Yang, ¿tú qué crees? Pine, creo que es hora de una explicación. Ofpin, no les mentí. Waze, bueno, ciertamente no nos dijiste todo sobre la reliquia, ni siquiera a Natsu. Ofpin, por favor, este no es el momento. Dije, estoy con ellas, también quiero saber qué fue lo que en verdad pasó. Ya no me cuadra tu historia. Yang, lo mismo puedo decir de ti, pero de otro sentido. Dije, ¿a qué te refieres? Neo, ciertamente aún hay cosas que no entendemos bien de ti, que nos genera muchas dudas y preguntas. Dije, simplemente quieren saber mi pasado, pues no es nada agradable de contar, ¿sabes? Cinder, huya y te estás cerrando de inmediato, ¿sabes? Estuve pensando de dónde realmente vienes. Hemos visto criaturas de todo tipo en el mundo, pero jamás como tú. Dije, no es fácil de explicar. Waze, pues resultaría fácil si nos dices algo. Dije, cielos, bien, quieren saber la verdad. Yo no provengo de este mundo, todos que... Dije, felices, por alguna extraña razón aparecí en este mundo, cosa que no es la primera vez que me pasa. Como sea, no es momento para esto. Contesta Ofpin, ¿qué más ocultas de esta reliquia? Ofpin, los Green se sienten atraídos a las reliquias, es débil pero innegable. Creo que tiene que ver su origen, pero no estoy del todo seguro. En cualquier caso, temía que si se enteraban eso solo añadiría más ansiedad y negatividad. Parecía la opción más segura. Waze, sabes, me estoy hartando de que las personas elijan lo que es mejor para mí. Yang, también fue por eso que elegiste mentirle a todo el mundo sobre Leonard. Ofpin, si de hecho el reino de Mistral se merecía algo mejor que la verdad, y creí que Leonardo merecía ser recordado por su servicio y no por los errores que cometió en sus últimos años. Dije, errores. Ofpin, lo que hizo el profesor Leonard fue reprobable, no pienso refutarlo, pero solo juicio erróneo no debería opacar el bien que hizo. Todos nos arrepentimos de algo. Puede que hayan conocido al profesor Leonard, pero no conocieron al hombre que era antes de que Salem lo encontrara. Dije, se supone que estamos en esto juntos. Yo también oculto algunas cosas y no es porque no confíe en ustedes, solo no quiero recordar el maldito infierno que pasé. Yo confío en todos ustedes, jamás les daría la espalda.
Ozpin, ¿de verdad creen que Leo fue el primero? Que él no me dijo esas exactas palabras. Lo siento, pero debes entender que mi comportamiento se deriva de experiencias. No estoy diciendo que tenga razones para pensar que me traicionaron, pero tengo razones por las que hago las cosas que hago, por las que guardo secretos, razón por la que yo dije no. Lo que quieres es que no sepamos la verdad. Lo puedo ver en tu mirada sacando la reliquia, y esto es lo que más te importa, ¿verdad? Ozpin, vuélvela a guardar. Ruby, todas las veces que hablaste de tener fe en la humanidad, fue solo para todos los demás. Natsu, puede que nos oculte cosas sobre él, pero sus acciones siempre demuestran que podemos confiar plenamente en él. Ozpin, esa no fue mi intención, señorita Rose. La reliquia es un objeto poderoso y simplemente siento que es mi carga. Neo, qué curioso, dijiste que no podías hacer nada con eso ahora. Emerald, ¿qué importa que lo saque? Ozpin, necesito que me escuchen. Quedándose inmóvil, Pine, rápido. Natsuel, intenta detenerte. Cinder, detenerlo. ¿De qué? Pine tiene miedo de que descubras lo que él esconde. Cayendo al suelo, dije lo que esconde viendo la reliquia. Ya me tiene harto con sus mentiras. Shaljin, el tiempo se detuvo. Pirra, que solté la reliquia. Está floto, apareciendo una mujer. Esta se estiró. Jin, es maravilloso verte de nuevo, guapetón. Dime, ¿esta vez quieres que responda alguna pregunta? Cinder, espera, esa mujer salió de la reliquia. Jin, yo soy Jin, un ser creado por el dios de la luz para ayudar a la humanidad en su búsqueda del conocimiento. Se me fue dado la habilidad de contestar 3 preguntas cada 100 años. Tiene suerte, gracias a la magia del rey dragón demoníaco ahora puedo volver a contestar. Ozpin, suficiente. Jin, 3 preguntas en esta era, dije, por eso solo podía contestar 2 preguntas antes, apretando mis dientes. Jin, es un placer volverte a ver, anciano. Ozpin, Natsu, por favor, no lo hagas. Salieron cadenas de hielo que lo atraparon, dije. Jin, esta vez sí tengo una pregunta. Jin, la contestaré con mucho gusto, al igual que las de ellas, dije. Que está ocultando Ozpin? Ozpin, no, oh, chicas, también que nos oculta Natsu, dije. Que no, espera, Jin, sin problema, entrando a otra dimensión. Hasta aquí este capítulo.